Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos. ¿Cómo están todos ustedes? Espero que estén muy bien en sus hogares. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, un nuevo domingo más ahora de octubre. Muchas gracias por estar junto a nosotros a través de las pantallas de YouTube. Y también muchas gracias a todos los que nos pueden acompañar aquí presencialmente en la iglesia. Estamos muy contentos de que podamos estar junto a usted, independiente del medio de comunicación o el lugar, estamos junto a usted y estamos juntos en la presencia de Dios todo el tiempo. Entonces hoy queremos celebrar y vamos a entregar este domingo a nuestro Padre, pero primero que todo, los invito a que nos pongamos en la presencia del Señor. En donde usted esté, acompáñeme haciendo la señal de la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hoy continuamos con un nuevo sermón dentro del ciclo de sermones llamado Enemigos del Corazón. Pero antes que comencemos de lleno en este nuevo domingo, los invito a que juntos podamos confesar, llegar a la cruz, estar frente a nuestro Padre, poder confesar nuestros pecados y al mismo tiempo recibir su perdón. Los invito a que hoy, en este momento, tomen un momento para poder meditar en esta semana y que juntos podamos entregar nuestras cargas, dejarlas a los pies de la cruz y poder experimentar ese alivio de poder ser libre de nuestras iniquidades. Los invito a que tomemos unos minutos y que oremos juntos. Ore junto a mí. Padre, te damos gracias por la bendición de poder llamarte Padre bueno. Gracias porque tú nos haces tus hijos. Y a pesar de que confesamos de que no te hemos puesto en primer lugar en nuestros corazones, de que no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos, confesamos también que hemos pecado contra ti. Padre, pero al mismo tiempo te damos gracias por la misericordia, el sacrificio de tu Hijo, por el perdón de nuestros pecados. Gracias por todo lo que nos das cada día, especialmente por llevar nuestras cargas lejos y permitirnos poder llegar ante ti y llamarte Padre. Padre, en el día de hoy te damos gracias por tu perdón. Espíritu Santo, te pedimos que nos ayudes a caminar en tus caminos y que nos alejes del pecado. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, ¿qué les parece si ahora, desde el fondo de nuestros corazones, elevamos esta alabanza a nuestro Padre? Más alto que los montes frente a mí, más fuerte que la muerte y su poder, constante en las pruebas y el dolor, tu amor permanece fiel, tu amor permanece fiel. Tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará. Tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará.
tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará. Tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, porque sigue, sigue, siempre seguirá. Tu amor llena y satisface mi alma. Jamás tendré que volver a temer. Tu amor permanece fiel. Tu amor permanece fiel. Tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará. Tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará. Tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará. Tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, porque sigue y sigue, siempre seguirá. Tu amor llena y satisface mi alma. Y jamás tendré que volver a temer. Tu amor permanece fiel. Tu amor permanece fiel. Tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará. Tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará. Tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará. Tu amor, tu amor, tu amor, tu amor. El día de hoy también es muy importante que nos reunamos para poder compartir la palabra de Dios, la palabra de Dios declarada y revelada en las Escrituras. La primera Escritura del día de hoy, la Escritura que da pie a todo el ciclo, viene del libro de Proverbios, el capítulo 4, Proverbios 23. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda escritura del día de hoy proviene de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, los versículos 17 al 19. A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera. Hermanos, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La escritura del Santo Evangelio para el día de hoy proviene del Evangelio según San Lucas, capítulo 12. Uno de entre la multitud le pidió: Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Hombre, replicó Jesús, ¿quién me nombró a mí juez o árbitro entre ustedes? Tengan cuidado, advirtió a la gente. Absténganse de toda avaricia,
La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. Pues donde tengan ustedes su tesoro, allí estará también su corazón. Hermanos, este es el Evangelio de nuestro Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, después de poder recibir la palabra de Dios, los invito a que juntos podamos elevar esta alabanza a nuestro Padre. Tú salvas.
Gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis queridos hermanos, hoy estamos una vez más revisando un nuevo enemigo del corazón. Estamos en esta serie de sermones llamados Enemigos del Corazón, basados en el libro del mismo nombre del autor Andy Stanley. Y cada semana, durante las próximas semanas, 3 semanas, estaremos revisando diferentes sentimientos que tenemos en nuestro corazón. Un corazón como la base de la vida, entendida como la base y la parte esencial de nuestro ser. Sentimientos que están en nuestros corazones, pero que son usados por el enemigo para básicamente alejarnos de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Ya la semana pasada estuvimos comenzando hablando acerca del enojo y cómo este sentimiento trae algunas repercusiones para nosotros, cómo este sentimiento se expresa y revela lo que hay dentro de nuestros corazones. Y mucho más aún, cómo este sentimiento puede ser la llave para hacernos presos del rencor, que puede traer grandes consecuencias para nuestro corazón, para nuestra vida. Y cómo Dios nos libera de aquello. Hoy día estamos como ya dije anteriormente, revisando un nuevo enemigo del corazón. Y el enemigo es un enemigo bastante silencioso. Y ese es la avaricia. La avaricia. Pero antes de comenzar con este sermón del día de hoy, quiero hacer una pregunta que quiero que piensen en ella, pero no me den la respuesta ahora mismo, sino que guárdenla porque la vamos a usar en unos minutos. Pero la pregunta es, ¿qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes si de un día para otro se ganan el Powerball o el Kino en Chile? O un gran premio. O reciben una tremenda herencia, una multimillonaria herencia. Y ahora son multimillonarios de un día para otro. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría? ¿Ah? Guarde la respuesta, la vamos a usar pronto. Hoy día, el Evangelio nos trae una de las parábolas más conocidas quizás y más penetrantes en nuestro corazón. Es la parábola del conocido rico insensato. Pero primero, antes de comenzar a hablar acerca de esta parábola, conversemos un poco acerca del contexto y de lo que pasaba en el momento en que esta parábola fue entregada por Jesús. Jesús estaba en un lugar llamado Judea y obviamente estaba con sus discípulos y lo seguía mucha gente. Y cuando lo seguía mucha gente, Jesús obviamente decía, bueno, esta es la oportunidad perfecta para poder entregar una enseñanza y hacer un gran, digamos, un sermón, comenzar a enseñar la palabra, a entregarnos la palabra. Y en ese momento, Jesús comienza a dar una serie de enseñanzas muy valiosas para la gente. La gente estaba ahí escuchándolo atentamente a lo que Jesús decía, acerca de cómo poner los valores que Dios tiene para nosotros en práctica en nuestra vida y no ser hipócritas como hablábamos unas semanas atrás. Los fariseos estaban por ahí escuchando. Ellos querían escuchar qué decía Jesús para poder tener alguna razón para meterlo en problemas. Y Jesús seguía enseñando cómo amar a su prójimo, cómo amar a Dios verdaderamente y qué es lo más importante para Dios. Estaba Jesús ahí en eso, enseñando a las personas que estaban alrededor de él para que no fuesen hipócritas como lo eran otros, los fariseos,
los fariseos, los maestros de la ley que andaban por ahí escuchando. Y una cosa importante, dice Jesús, les promete que si ellos lo reconocen como el Hijo de Dios, también Él, Jesús, los reconocerá, nos reconocerá como hijos delante de Dios. Imagínense de la importancia que estaba hablando, estaba dando un sermón increíble. La gente estaba poniendo atención y escuchando todas las maravillas que Dios, que Jesús estaba entregando. Imagínense la situación. Más aún, les dice, les advierte, no blasfemen contra el Espíritu Santo. No se les ocurra hacer eso. También le estaba entregando bastantes recomendaciones. Pero está en eso, ¿eh? Está Jesús en eso del mensaje, cuando de repente una persona levanta la mano. Jesús dice, oh, me imagino que dijo Jesús, me imagino. Ve la persona levantando su mano y dice, oh, esta persona seguramente va a querer bautizarse por el mensaje que estoy entregando, la palabra reveladora está hablando a ese hombre. Y la persona levanta la mano y lo que dice es, y le pregunta esto, está en Lucas 12, en el versículo que leímos. Maestro, dile a mi hermano que comparta su herencia conmigo. Mire la pregunta que le hace. En medio del tremendo sermón que Jesús está dando, viene esta persona, levanta la mano y dice, Jesús, ayúdame con mi hermano que no me quiere dar herencia. Imagínese a Jesús. Yo me imagino, es como mis hijos cuando están ahí en la casa y estoy hablando algo importante y de repente me dice Joaquín, mira a la Elena que no me quiere dar, qué sé yo, lollipops o algo así. Y yo, Joaquín. Imagínense a Jesús en esa situación. Pero obviamente Jesús dice, bueno, voy a comenzar a hablar de esto. Y Jesús involucra lo que está pasando en su enseñanza. ¿Y por qué? Y porque Él precisamente puede ver el corazón de ese hombre. No es raro que haya pedido la ayuda de Jesús para lidiar o ser árbitro entre su hermano, porque en ese tiempo los rabís, los maestros, los que enseñaban la palabra de Dios, también litigaban o ayudaban a resolver algunos de estos tipos de problemas. Por lo tanto, no es tan raro, pero igual desubicado, ¿no? Pero bueno, independiente de aquello, Jesús va y dice, bueno, este es un momento para poder enseñar acerca de aquello. Jesús, precisamente, Él puede ver los corazones de las personas. Y Él sabe lo que hay en el corazón de aquel hombre. Él sabe que lo que precisamente hay en el corazón de aquel hombre es algo que también está en el corazón del resto, porque son todos humanos. Y Él sabe hoy que es algo que también está en nuestro corazón, porque todos somos seres humanos. Jesús dice, bueno, voy a comenzar a hablar acerca de este importante tema. Y les entrega la parábola. La parábola que se conoce como el rico insensato o necio. Eso es lo que significa la palabra insensato. Y la enseñanza que pudimos tener en la Escritura es bastante simple. Es bastante simple. Y el mensaje dice, la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Básicamente, esto es lo que Jesús entrega en esta parábola. Y es algo que nosotros podemos decir, es totalmente de acuerdo. La abundancia de las personas y la importancia, el valor que hay en ella, la vida no depende de todo lo que nosotros tenemos. Eso es verdad. Pero Él aún ve y aún percibe en el corazón de aquel hombre. Aún percibe nuestro corazón. Cuando yo digo, ¿por qué esta parábola se llama el rico insensato?
el rico necio. Ahí viene la respuesta a la pregunta inicial. ¿Qué haría usted si de repente se gana el Powerball o el Kino o un bingo millonario y ahora tiene todo el dinero que necesita? La respuesta automática, yo pienso realmente, si me pregunta eso, es bueno, dejo de trabajar, ¿no? Dejo de trabajar y me pongo a disfrutar de la vida. A lo mejor ahorro, pero inmediatamente yo dejo de trabajar. Esa puede ser una respuesta. Quizás su respuesta es diferente, pero la respuesta que da el rico en esta parábola no es tan necia, no es tan insensata en verdad. Él deja de trabajar y se pone a disfrutar de la vida. Es bastante interesante. Pero el problema no radica en que la persona que recibió el dinero o que cosechó mucho guarde sus granos para sí, o que ahorre, o incluso que gaste. Ese no es el problema que Jesús está indicando, señalando esta mañana, esta tarde. No es el problema que está mostrando en esta parábola. El problema es la actitud del hombre. Luego de poder cosechar tanto, luego de poder ser millonario. Es la actitud, es los actos que él realiza, aquellos actos que reflejan lo que precisamente hay en su corazón. ¿Cuál fue su respuesta? Piensa en su respuesta. Lo primero que hace cuando leemos, cuando revisamos la Escritura, él en ningún momento agradece a Dios por su cosecha, por su trabajo. Él, obviamente, la cosecha es el fruto de sus manos, pero en ningún momento agradece a Dios por aquella provisión. Esa es la primera característica de este rico insensato. En ningún momento está una actitud de agradecimiento, de dar gracias. No, al contrario, ni siquiera se acuerda. Lo segundo, ya teniendo un montón, porque dice que sus bodegas estaban llenas, solo quiere guardar más y más. Quiere agrandar el espacio para poder seguir guardando. Obviamente, él está guardando sin pensar en cómo va a llegar a aquello. No está produciendo, simplemente está guardando para sí mismo. Y luego, como la guinda del pastel, la guinda de la torta, él se dice a sí mismo, alma mía, ahora descansa. Ahora descansa. Para él, el hecho de tener tanto ya es suficiente. Para él, ya la posesión de activos, o la posesión de granos, o la posesión de dinero, ya es una señal de tener un futuro asegurado. Y nosotros sabemos perfectamente que no es así. Nosotros sabemos perfectamente que de un día para otro las cosas cambian. Hay muchos ejemplos de personas que han perdido todo de un segundo para otro, incluso la vida. Lamentablemente. Entonces, esa es la actitud. Él simplemente no agradece, quiere guardar para sí y más aún siente que el dinero le trae la confianza, él le asegura su futuro. Y aquí es cuando Jesús, en la parábola, aquí es cuando Dios nos dice, oye, párate.
Si hoy te mueres, dice en la parábola, no te vas a llevar nada contigo. Nada contigo. Y esa es una verdad muy grande. Somos insignificantes. Somos insignificantes. Lo que tenemos no nos representa. Incluso si es mucho, aquello no nos da valor. Pero entonces, bueno, hagamos lo contrario, ¿no? Si eso es un rico necio o insensato, entonces hagamos lo contrario. Si me gano el Kino, si me gano el Powerball, bueno, doy gracias a Dios. Comienzo a ahorrar e invertir. Comienzo a poner paneles solares en mi casa para poder dejar una huella verde y no contaminar, para ser socialmente responsable. Voy a también darle a los pobres un diezmo o quizás más. Voy a ser buena persona. Voy a obrar bien. Voy a hacer las cosas correctamente. Pero aún así, hermanos, aún así, si usted decide con su dinero hacer una campaña evangelizadora para que todo el mundo conozca de Cristo, eso no significa que usted no sigue siendo un rico insensato, un rico necio. Bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde está? La enseñanza va más allá. Va más allá y apunta a aquello mismo, apunta al enemigo de nuestro corazón. Al enemigo de nuestro corazón, a la fuente de la vida, como leímos en Proverbio, del corazón mana la vida. Es en el corazón donde está la clave. Es ahí donde Jesús pone el acento en esta parábola. Como un hijo de Dios, como un agradecido hijo de Dios, nosotros ponemos nuestra fe en Él y sabemos que todas las cosas vienen, que Él provee, Él nos dará. Y es increíble, hermano, cómo Él conoce nuestra necesidad. Él sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos. Y también sabe lo que queremos, pero mejor sabe lo que necesitamos, lo cual es diferente. Él siempre nos escucha, siempre nos escucha, independiente de que hoy estemos en vacas gordas o mañana estemos en vacas flacas, Él siempre nos escucha y Él nos provee en el tiempo correcto. Pero atención, que Él sabe perfectamente dónde está nuestro corazón. Él sabe perfectamente dónde está su corazón hoy. Qué buena frase, qué buena frase al final del versículo de hoy. En Lucas 12, versículo 34. Donde tengan ustedes su tesoro, allí también estará su corazón. Qué genial palabra, donde esté el tesoro. Allí estará también su corazón. Dios sabe las prioridades que hay en su corazón. Y la palabra sintetiza muy bien aquello. Ahora podemos explicarnos por qué sufrimos tanto cuando aquellos tesoros se van. Cuando nos damos cuenta que aquellos tesoros son temporales en este mundo, en el paso que tenemos en este mundo. En la Biblia, de hecho, Dios usa muchas veces, y Jesús nombra muchas veces también el dinero, para mostrarle a la gente, para indicarle, para destacar a la gente y mostrarle dónde realmente está puesto su corazón. ¿Qué es lo primero? ¿Qué ocupa el primer lugar en nuestros corazones?
Dios lo hace constantemente y Jesús constantemente nos recuerda que es lo primero que hay en nuestro corazón. Y lamentablemente muchas de esas cosas son temporales, son finitas, independiente de lo que Dios tiene para nosotros y por lo cual llegamos en la cruz al principio de del servicio, diciendo, confesando que no le hemos puesto en primer lugar. Él sabe, y todos aquellos hijos agradecidos de Dios que hemos puesto, que tenemos nuestra fe, que tenemos una fe que ha sido regalada por el Espíritu Santo en Jesucristo como nuestro Salvador, nosotros también tenemos esa fe, confianza en Dios como nuestro Padre y como nuestro Padre que nos provee, que nos da cada día lo que necesitamos. Confiamos en que Él provee y Él nos dará aquel descanso. Aquel descanso. Los cristianos descansamos en Dios, los cristianos no descansamos en el dinero, y esa es la diferencia con un corazón que es avaro, con un corazón que no está con Dios o cerca a Dios, sino que más cerca de la posesión. Hermano, yo les invito a que podamos disfrutar de aquel descanso, no necesariamente el descanso eterno que nos da ser hijos de Dios, sino que disfrutar del descanso de sentir que Dios está en control y que Él provee lo necesario para nosotros. Los invito a que cuando usted piense en bendecir a otros, pues aquel es el propósito de recibir de Dios. Bendecir a otros y no guardarlo en sus graneros. Si usted tiene Dios en su corazón, no sea avaro, compártalo. Descanse en Él y comparta lo más hermoso que hay, que es confiar en nuestro Padre, incluso en los tiempos de pandemia. Hermanos, los invito a que piensen en su respuesta a la pregunta, que quizás hay que replantear algunas prioridades, sí. Quizás juntos como iglesias debemos trabajar, por supuesto. Ese es el objetivo principal de la Iglesia de Dios. Juntos podamos experimentar y disfrutar y descansar en nuestro Padre proveedor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ahora los invito a que juntos oremos por las oraciones de nuestra iglesia. La respuesta para el día de hoy es: escúchanos, Señor, te rogamos. Oremos por todo el pueblo de Dios en Cristo Jesús y por todas las personas según sus necesidades. Señor misericordioso, nos has plantado como tu propia viña, para que llevemos buenos frutos para tu gloria. Padre, concédenos gracia para que seamos fieles y demostremos en nuestra vida las buenas obras que te glorifican y sirven para tu propósito. Por esto oremos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Padre misericordioso, danos ánimo con tu espíritu para que demos testimonio de tus poderosos actos. Bendice a los misioneros que llevan el evangelio a las personas que aún no lo han escuchado. Y levanta pastores fieles que nutrirán a las congregaciones bajo su cuidado. Con tu palabra y tus sacramentos, danos oídos dispuestos a escuchar, mentes dispuestas a ser instruidas y corazones dispuestos a confiar en ti todas las cosas.
Por esto oremos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Padre, líbranos de la enfermedad y del miedo. Libera a los pobres de la necesidad y ayúdanos a proporcionar trabajos y empleos dignos para todos. Padre, guía a los esposos y esposas a amarse y perdonarse mutuamente y fortalécelos en su vida juntos. Bendice a los hogares en los que habita tu pueblo. Ayuda a los padres a ser ejemplos fieles para sus hijos y dales espacios en los corazones y hogares para que los huérfanos puedan conocer el gozo de un lugar y un hogar al que puedan pertenecer. Por esto oremos al Señor, escúchanos, Señor, te rogamos. Dios de amor, libera a los enfermos de sus enfermedades, da alivio a los que sufren, ayuda a los afligidos a conocer la paz mental y permanece con los afligidos y los que están en sus últimos días. Padre, guía a los profesionales de la salud para que sirvan a quienes lo necesitan y da paciencia a aquellos que deben sobrellevar sus enfermedades, discapacidades e infertilidad. Por esto oremos al Señor, escúchanos, Señor, te rogamos. Santo Dios, danos un espíritu dispuesto para que podamos servirte con todo lo que tenemos. Ayúdanos a ser fieles y fructíferos en el uso piadoso de tus recursos y dones, para que podamos usarlos de acuerdo con tu voluntad y con tu gloria. Por esto oremos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Bendito Dios, guárdanos cada día. Conserva nuestros corazones resentidos que sienten y están llenos de envidia. Danos tu misericordia y ayúdanos a vivir sin egoísmo. Enséñanos a vivir para ti cada día, atesorando en nuestros corazones todo lo bueno, todo lo sabio y buscando todas tus cosas. Por esto oremos al Señor, escúchanos, Señor, te rogamos. Escúchanos, Señor, y da respuesta a las oraciones de tu pueblo. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, quien junto al Padre y al Espíritu Santo, un Dios, reinan hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, los invito a que juntos elevemos la oración que nuestro Padre nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, antes de recibir la bendición y volver a nuestros hogares, los invito a que juntos podamos elevar esta alabanza a nuestro Padre. Aquí postrado estoy. Ven y límpiame. Aquí, frente a ti, renueva todo en mí. Lléname con tu gran amor. Lléname con tu dulce voz. Aquí estoy alabándote. Lléname con tu amor. Lléname, Señor.
aquí, estrado estoy. Ven y límpiame aquí, frente a ti. Renueva todo en mí, lléname con tu gran amor, lléname con tu dulce voz. Aquí estoy alabándote, lléname con tu amor, lléname, Señor. Lléname con tu gran amor, lléname con tu dulce voz. Aquí estoy alabándote, lléname con tu amor, lléname, Señor. Lléname con tu amor, lléname, Señor. Hermanos, reciban la bendición. Que el Señor los guarde, que el Señor los mire con agrado y los bendiga. Que el Señor durante esta semana esté junto a ustedes en cada una de sus adversidades y desafíos. Que el Señor les guarde, los cuide y les dé paz. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, vayan en paz y sirvan al Señor. Damos gracias a Dios. Nos esperamos la próxima semana para revisar un nuevo enemigo del corazón. Y los dejo invitados desde ya a que nos acompañen a las 12 del día en la iglesia y también a través de la red social, específicamente desde nuestro canal de YouTube. En el nombre de Jesús, amén.